Hoy te contamos los secretos de Romina. Ingresó a la administración pública en 2015. En la Muni de Moreno, trabajando como secretaria, conoció a su marido, el exintendente Walter Festa, hoy investigado por enriquecimiento ilícito. En 2019, con apenas un secundario completo, juró como diputada nacional. En su declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción, declaró dos empresas y un auto de alta gama a precio irrisorio. El 30 de diciembre de 2020, en pleno ASPO, asistió a una fiesta en Olivos junto al presidente y otras 72 personas. Su paso por diputados no dejó huella. No presentó ningún proyecto propio y solo abrió su boca para pronunciar 104 palabras en 2 años. Al finalizar su mandato como diputada, fue nombrada en el Instituto de Previsión Social con un generoso sueldo, mientras que su marido consiguió un puestito en el ANSES. Sus familiares también figuran trabajando en el Estado. En la Cámara de Diputados encontramos un contrato con el nombre de su hermana Laura, especializada en la confección de vestidos de 15, tortas y porcelana fría. Y de acuerdo a los Facebook de su sobrino, su cuñado y su otra hermana, todos ellos trabajan en la Municipalidad de Moreno. Antes de Gran Hermano, vivía en el country Terravista, pero su marido acaba de alquilar una casa para la familia en el country La Tradición, donde los alquileres llegan a los $7.500 mensuales. Desde su ingreso a la política atravesó un importante cambio de imagen. Si me hice operaciones, ¿qué no me hice? Me hice las lolas, hice la panza, cada tanto me pongo voto. Si bien asegura que juega para ganar la casa prefabricada para brindarle un futuro a sus hijas, dada su precaria situación económica y que se ayuda realizando servicios de uñas postizas, en sus redes la pareja muestra otra realidad, donde confluyen opulencia y compromiso militante. Aquí la vemos luciendo su último iPhone Max y una cartera Louis Vuitton, cuyo precio, usada, roza el millón de pesos. En la casa la hermanita ya adelantó que se había visto como intendente de Moreno. Hasta me he llegado a ver, juro que me veía en su momento, no sé, 500 años. Me veía. Moreno. Juro que me veía. Aunque en las últimas elecciones, en 2021, apenas logró sumar 4.757 votos. ¿A cuánto subirá este porcentaje tras su exposición en Gran Hermano?